Una lotería de rascar, por favor. Ahí tiene. Una campana. Dos campanas. Por favor, por favor, por favor. Oh, sí. ¡Tres campanas! ¡Qué bien! Son $10,000, Apu. ¡Felicitaciones, señor Homero! Gracias. ¿Puedo ver el billete? Aquí está. Por favor, quite su pulgar. ¿No? Sí, por favor, debo insistir. No. Quiero ver el billete. No, tengo que ver el billete. No. Por favor, Apu, permítame. Una cereza, señor Homero. ¿Qué lo ha rebajado a esas trampas baratas? Oh, necesito dinero. Bueno, si necesita dinero, debería haber puesto una pistola en mi cabeza o mejor preguntado sobre mi anuncio. ¿Quieres un empleado? Sí, necesitamos a alguien para el maravilloso turno de 12 a 8 de la mañana. ¡Yo soy el indicado! ¡Contratado! Siempre soñé con el día en que uno de ustedes trabajara para mí. No voy a mentirle, en este empleo le dispararán. Cada herida de bala es una medalla de honor. Medalla de honor. Pero un consejo, trate de recibir en el hombro. Ahora, estas salchichas han estado aquí 3 años, son ya casi ornamentales. Solo hay un tonto que viene y las compra. Pero yo soy el... saladitos. ¡Homero! ¿Está robando los helados? No, señor. $3.51, $52 y $0.53. Homero, durmiendo en horas de trabajo, vaya a cambiar las fechas de caducidad a los lácteos. Sí, señor. Lo siento, nena, terminó el paseo. Oh. Oye, cuando ordené esa leche malteada, me refería al día de hoy. Ya sale, señor. Y llénalo hasta el borde. Sí, señor. ¿Pero qué? ¿Dice que esta bandeja para queso está limpia? El joven que reemplazó aquí debe estar revolcándose en su tumba. Papá, no tienes que hacer esto. Tengo que hacerlo, Lisa. Mira, los adultos usan algo a lo que llaman dinero. Papá, entiendo el sacrificio que has hecho por mí. Y por eso devolví el caballo. ¿En serio? Hay un tonto animal al que amo más que a ese caballo. ¡Ay, no! ¿Ahora qué quieres? ¿Un hipopótamo? Me refiero a ti, tontito. Oh. ¡Apu! Aquí está tu empleo. ¡Dáselo a otro tonto! ¡Arre, papi! Se dormía, robaba, era grosero con los clientes y aún así, ahí va el mejor empleado que ha tenido un mini supermercado.